Buenos días amigos y amigas fotogamers, ya tenemos la maleta preparada y nos vamos camino a Italia, así que si queréis, venid conmigo. Así que nada, ya estamos aquí en Italia, en Bolonia, en el aeropuerto. Y esta preciosidad es el coche que nos va a llevar por toda Italia, bueno, por gran parte de Italia. Ahí lo tenéis, es un Smart 4x4, es pequeñito, pero espero que vaya bien y que no os deje tirados. Así que ahí lo tenéis, chicos. Acabo de llegar al hotel, la verdad es que es un poco viejo, pero bueno, tiene su encanto porque tiene aquí un poquito de césped, esta zona donde posiblemente caiga alguna cervecita. Os enseño un poquito para que lo veáis. Es un poco viejo, pero bueno, aquí en el centro tampoco se puede pedir mucho, ¿no? Bueno, aquí tenéis la gorrita de Quimoa. Voy a salir a tomar algo, que vengo con hambre, así que bueno, estoy contento, todo ha ido bien, el coche funciona bien, el Smart, así que nada, vamos a seguir la aventura. Estoy paseando por aquí por la Plaza Mayor de Bolonia y la verdad que es una plaza muy bonita. Hay ahí un cine de verano que digo, a ver si ponen alguna carrerita de Fórmula 1 retro, pero va a ser que no. Es una película de los años 50, así que mal, mal está el tema, ¿no? Buenos días chicos, ¿qué tal estáis? Espero que hayáis dormido bien porque hoy se viene uno de los días más interesantes del viaje y yo creo que uno de los más emocionantes de mi vida, así que ¡let's go! Pues son justo ahora las 10 de la mañana y acabamos de aterrizar en el circuito de Imola. Ahí tenéis la recta principal, estamos en el parking, hasta la 1 no tenemos la visita, pero vamos a inspeccionar un poquito el circuito porque creo que vamos, estar aquí para mí es un lujo. Y ya os digo, cuántas veces he visto el Gran Premio de San Marino, Gran Premio de Imola por la televisión y decía, hostia, yo quiero ir ahí. Y lo que más me está llamando la atención es que mirad, el circuito está integrado en lo que es la ciudad, ¿vale? Por lo tanto, aquí tenéis la recta principal, ¿vale? Y justo aquí hay un río, ¿vale? Y la ciudad está ahí, y realmente partes del circuito se mezclan con la ciudad, cosa que me parece súper curioso, ¿no? Veis el edificio tan característico, ¿no?, del circuito, que está justo al final de la recta, bueno, al final de la recta de boxes. Hay algunas imágenes por aquí, también de motociclismo, porque es un circuito que se ha usado también, bueno, en MotoGP también se ha utilizado, aunque yo recuerdo que hace años que ya no. Para mí estar aquí es un sueño también porque, bueno, es un circuito mítico, aunque han pasado las mejores y peores cosas en la Fórmula 1, ¿vale? Ya sabéis, la fatídica carrera del año 94 en la que Ratzenberger y Senna perdieron la vida, los perdimos aquí. Y bueno, también ha tenido momentos buenos como las luchas entre Schumacher y Alonso en 2005 y 2006. Así que bueno, vamos a dar una vueltecita más y a ver qué encontramos por aquí. Acabo de entrar ahora mismo al museo que hay aquí en el circuito de Imola y me encuentro esta pasada, tío. El Minardi de Fernando Alonso del año 2001, el coche con el que debutó en la Fórmula 1, lo tenéis aquí y me han dicho que es original, no es ninguna maqueta, así que fijaros qué preciosidad de coche. Ahora os pongo algunos planos más detallados, pero vamos. Una pasada. Y llegamos a la zona donde están los cascos de los mejores pilotos de la Fórmula 1 y hay cascos que tela, mirad. Tenemos aquí el casco de Trulli del año 2002 cuando estaba en Renault, tenemos el de Button en 2001 con Benetton Renault y el de Montoya, madre mía, Juan Pablo Montoya, qué crack. Luego tenemos aquí Alex Wurz, el casco que era súper extraño. Alex Wurz era uno de los pilotos más altos de la Fórmula 1 en el año 99 con el Benetton. Tenemos aquí las botas de Giancarlo Fisichella de Spa 2001, mirad qué pasada. Y el casco del año 98 de Eddie Irvine.
Vaya tela. Este casco siempre me ha parecido súper chulo. Mirad cómo está ya de roto. Madre mía. Deciros que Irvine era siempre un piloto pues bastante agresivo en pista y con unas declaraciones post carrera interesantes. Año 98 cuando, bueno, estuvo con Schumacher de compañero. Y en el año siguiente estuvo a punto de ganar el mundial, pero no pudo ser. Ahí tenemos un casco de Hamilton y las botas de Hamilton. Ahí tenemos. Casco de Vettel del 2009, cuando todavía no ganaba. Y el casco de Robert Kubica del año 2008. ¡Wow! Vaya tela. Del año de su primera victoria en la Fórmula 1. Y aquí tenemos el casco de Fernando Alonso del año 2005, cuando ganó a Schumacher aquí en el circuito. Y el de Raikkonen del 2004 con el McLaren. Vaya tela. Si estuviera aquí mi hermano, ahora mismo estaría alucinando. Casco de Villeneuve del año 97. Un año en el que, vamos, el mejor año de Villeneuve en la Fórmula 1. Ganó el Mundial in extremis en la última carrera. Aquí tenemos el casco de David Coulthard del año 95, cuando iba con William Renault. Un casco también que se nota que es diferente al resto. Es igual como el de Villeneuve, la forma que tiene y además los colores. Muy característico del piloto. Aquí tenemos el de Nico Rosberg del año 2011. El de Verstappen del 2015. Ah, pues lo tiene bastante actualizado esto, ¿eh? Verstappen 2015 y Ricciardo 2013. Algunas imágenes de Ayrton en la Fórmula 1. ¡Qué fotones! Aquí un gran mural, una foto grandísima, donde se puede ver a Senna encabezando la carrera. Mirad qué curioso, hay miniaturas de los coches, uno de cada año. Podéis ver la evolución que han tenido los monoplazas rápidamente. Ahí tenéis. 94, 95, 96, 97. Hasta llegar al último, que es el año 2006, Fernando Alonso. Y este momento fue un momento bastante impactante en el Gran Premio. Creo que fue en los entrenamientos del viernes, cuando Barrichello con el Jordan Peugeot, creo que era, si no me equivoco, se estampó en la chicane de arriba y tuvo un accidente muy fuerte en el que, si no recuerdo mal, se lesionó creo que un brazo, no pudo correr la carrera, pero claro, no resultó herido de gravedad y el accidente la verdad es que se veía muy muy fuerte. Por lo tanto, yo creo que los pilotos, al ver que no había sido tan grave, igual, no sé, también pensaron que los coches eran más seguros de lo que eran, ¿no? Perfecto. Bueno, chicos, vamos a dar unas vueltas aquí en el circuito de Imola con el simulador que tienen. Así que vamos allá. Tiene muy buena pinta. El freno va súper duro. Bueno, hemos probado aquí este Thrustmaster con el R Factor 2. La verdad que la gente del circuito muy maja, se siente muy real, la verdad es que es una pasada. Y bueno, no me esperaba tener aquí un simulador con el que poder dar algunas vueltas al circuito, reconocerlo, porque ha cambiado un poco respecto al año 99-2000. Por ejemplo, la primera parte del circuito es diferente, la última parte también. Por lo tanto, bueno, me ha gustado reencontrarme con este Imola. Y chicos, deciros que si pasáis por aquí tenéis que hacer una carrerita sí o sí, ¿eh? Voy a seguir dándole un poco a esto, que la verdad que me está gustando. Aquí estamos nosotros ahora mismo. Estoy ahora mismo en el mismo sitio, en el juego, que en el circuito. Que en la realidad, esto es muy fuerte, tío. Ahora mismo, si entrara ahí dentro, me vería a mí jugando a este mismo juego. Qué cosas, tío. Digamos que la ciudad y el circuito se mezclan y hay curvas en las que hay restaurantes, casas. Por ejemplo, aquí pasa un túnel por bajo del circuito. Ahí vemos que está la recta de meta y la frenada. La primera frenada está ahí delante. Por lo tanto, es curioso, ¿no? Es curioso ver ese tipo de circuito en el que, digamos que al ser tan antiguo, estaba metido dentro de la ciudad y la gente lo vive, ¿no? Como
Alrededor de él hay actividades, hay restaurantes, os digo, hay muchos comercios. Acabamos de empezar la visita guiada por el circuito de Imola y ahora nos han dejado bajar y estamos yendo a pie por el trazado. So this is the new tamburello. They inserted a chicane in order to slow down the speed. Y llegamos, chicos, al punto clave del circuito. Mira, tengo la piel ahora mismo de gallina, tío. Es muy fuerte. Buah. Es como complicado, es complicado esto. No explicar si no te gusta la Fórmula 1. Es muy difícil de explicar. La verdad que estar aquí da una sensación muy extraña de no sé, mucha impotencia, mucha rabia, a la vez recuerdo y sobre todo mucho respeto, ¿no? Bueno, estamos en el memorial de Ayrton Senna, donde tiene la estatua. La verdad es que es... Pero ya os digo, las muestras de cariño que tiene aquí son una pasada. Una pasada. Estamos en la zona de control de cámaras del circuito. La verdad es que nunca había estado en ninguno y podéis ver todas las curvas con los nombres. Aquí ha estado Alonso. ¿Alguna vez hayáis visto un podio por detrás? Esto es un podio por detrás. ¿Y esto es un podio por detrás? Un podio por detrás, tío. Y ahora por delante. Por delante mola más. Ahí tenéis. Estamos ahora arriba de la torre principal de control. Y mirad qué vistas tienen aquí de la salida. De la primera curva. Circuito muy bonito. Creo que ver aquí un gran premio de Fórmula 1 hubiera sido una muy buena opción. Bueno, pues quiero contaros cómo ha sido la experiencia de pisar el circuito y de pasar por la zona donde Ayrton tuvo el accidente. Estamos ahora mismo en el memorial de Ayrton Senna, donde está su estatua y donde todos los aficionados dejamos banderas y objetos aquí en la parte de la valla. Yo también voy a dejar algo y bueno, creo que es un sitio muy especial, muy difícil también para todos los que nos gusta la Fórmula 1. Pero bueno, y quería comentaros porque ha sido una sensación muy extraña y muy fuerte cuando hemos dado una vuelta con una furgoneta, ¿vale?, por el circuito. Y cuando hemos bajado en tamburello, tío, es que cuando hemos pisado el suelo y me he dirigido hacia la zona donde sucedió todo, ¿no?, es como que te coge algo por dentro. Me ha cogido como una especie de sensación que me abrumaba de pena y de... No sé, como toda la piel. Es que no sé explicarlo, tío. Y creo que este viaje, solo por este momento, por estar aquí, por sentir lo que he sentido, vale la pena. Y chicos, si de verdad, si alguna vez venís por esta parte de Italia, no dudéis en pasar por Imola, en hacer el recorrido que hemos hecho gracias a Imola Faenza, que nos ha permitido también estar aquí dentro. Y bueno, que hemos probado el simulador y muchas cosas. La verdad es que se han portado súper bien, la guía estupenda, nos ha
hecho dos vueltas al circuito, nos ha contado todos los entresijos, todas las curiosidades. ¿Y sabéis qué siento ahora mismo? Estoy orgulloso de que me guste la Fórmula 1. Es como que no está solo en carreras y accidentes o adelantamientos, ¿no? Es algo más. La Fórmula 1, yo por ejemplo, desde los 10 años, es mi deporte favorito. El que sigo es mi afición. Siempre he estado con la Fórmula 1 en la boca, en todo lo que hacía, con mi hermano, con mi padre, con mi tío. Y diréis, ¿qué está haciendo Fotogamer caminando por el circuito de Imola? Pues el tema es que a las 6:30 abren la pista para el público y la gente, pues bueno, va con la bicicleta, camina con el perro, viene aquí a pasar el rato, es como un poco el pulmón de la ciudad. Y bueno, pues yo digo, ostras, estás en Imola, hay que dar la vuelta de honor al circuito, ¿no? La vuelta de reconocimiento, mejor dicho. Así que eso estoy haciendo, estoy dando una vueltecita, serán 5 kilómetros aproximadamente, no recuerdo ahora, pero bueno, pues 5 kilómetros va muy bien, ¿no? Si hubiera traído las cosas de correr, ropa, zapatos, toda la historia, deportivas, pues vendría corriendo y me veríais aquí, Fotogamer corriendo, hostia, hubiera sido un buen vídeo realmente, ¿no? Una vuelta al circuito corriendo, no estaría mal, ¿no? Para otra vez me lo pienso. Hemos dejado ahí abajo Acqua Minerali y ahora estamos subiendo a la chicane, a la variante alta, si no me equivoco. Así que, otra subidita buena, pero ya la tenemos. La tenemos y vamos a la chicane, que es una de las partes más complicadas del circuito. Antes, en el simulador, me costaba frenar y entrar en el coche, la verdad es que cuesta un poco, pero al final creo que lo he conseguido bastante bien. Me he dado cuenta que en el piano ponen manguera. Estas son mangueras, tío. Mangueras. ¡Qué fuerte! Nada, me he comprado aquí un chalet en la sierra. Sí, un poco de ruido. Es que tengo un circuito de Fórmula 1 al lado. Sí, vivir al lado de un circuito tiene que ser la... Vaya, a menos para mí. Sé que al final la gente se puede cansar del ruido, del jaleo, de todo, pero chicos, tener un circuito al lado de casa tiene que ser lo más. Te enteras y más si tenéis una casa como... Madre mía, qué velocidad, tío. Imaginad, mirad esta casa, en serio, por un momento, imaginaos que tenéis ese balcón que da al circuito, a esta curva de aquí. Madre mía, qué afortunados son algunos. Ahora mismo... ¡Vaya tela! ¡Vaya tela! ¿Dónde van con esas velocidades? Eso lo dijo Alonso en Mónaco 2004 en una entrevista que le hizo a Lobato. Creo que fue con Lobato. Y bueno, termina aquí el primer vídeo de esta serie de vlogs del viaje a Italia, así que espero que os haya gustado, podéis dar un buen like, suscribiros al canal si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo.